Los Chapulineros de Oaxaca son uno de los dos equipos que se mantienen invictos en el sector 3 después de 6 jornadas en la segunda división Premier. Sobre el buen arranque de su escuadra, nos habla Carlos El Capi Ayala, director técnico de Chapus. Uno sueña uno en ir en los primeros lugares, en ir, tener este arranque en la fecha 5 para nosotros, ir invicto. Y bueno, siempre uno pretende a todas estas buenas rachas alargarlas lo más que se puede. ¿Cómo la podemos alargar? Pues trabajando de la misma manera como lo han hecho los muchachos. Yo te lo había comentado desde el inicio del torneo que habíamos cuidado todos los detalles en cuestión de su planificación del trabajo. Yo no tengo la menor duda que el equipo está pues encontrando ese buen fútbol que siempre uno como entrenador busca, está encontrando el arco rival y sobre todo, bueno, se nos están dando también los resultados. Uno de los temas en los que el equipo oaxaqueño tiene que mejorar es en la cuestión disciplinaria, ya que después de 5 partidos jugados, los oaxaqueños han sufrido 4 expulsiones. Por otro lado, el entrenador chapulinero habla del tema de los refuerzos extranjeros y de la importancia de aprovechar la localía. Él no puede ingresar a México, entonces estamos nada más esperando que él, pues en este caso Migración, nos autorice ya la visa y él pueda venir a México para integrarse ya con el equipo. Es un punto muy medular en esto que estás comentando, para mí es muy importante, dicen que triunfos son amores. Cada vez también nosotros vemos que la gente asiste en mayor cantidad a ver al equipo. El equipo se ha brindado, el equipo ha sacado buenos resultados del local y para nosotros es primordial eso. Primordial el seguir dándole a nuestra gente la satisfacción de ver a su equipo jugar buen fútbol y ganar. Entonces para nosotros representa mucho porque esto era de las cosas que había que mejorar. Chapulineros de Oaxaca se alista para viajar el jueves por la mañana a la selva chiapaneca. La escuadra saltarina estará enfrentando a Jaguares Premier el viernes a las 10 de la mañana en duelo correspondiente a la jornada 7. Con imágenes de Omar Pérez, informó para MVM Deportes, Pablo Vázquez.